La Plaza Bolívar es el punto de encuentro, el sitio de celebración y de protesta, el espacio para escuchar el discurso político, el telón para una foto, el referente histórico, el epicentro de la fe, el lugar para el chisme, el chiste y la chiva, en donde se hacen cálculos electorales, donde se izan las banderas, toca la banda y hay paradas militares, por donde pasan los turistas. Es, en síntesis, la sala de la casa de todos. Para Armenia, la Plaza Bolívar marcó el desarrollo del territorio. Está bellamente adornada con el mural Caminos en Verde. Allí fue instalado el imponente monumento al esfuerzo. Es el punto de partida y de encuentro del centro comercial de Cielos Abiertos. En ella aparece sobre un pedestal la estatua del Libertador. Ondean las banderas y fue construida la basílica local. Es el corazón de una pequeña ciudad. Hay que salvarlo de la desidia, el vandalismo, la anomia, la negligencia y la inmoralidad. No son pocas las quejas que a diario se escuchan sobre robos en el lugar y las calles que lo circundan. Después de las 7 de la noche es comentario generalizado, da susto pasar por el sector. Se advierte la presencia de habitantes en situación de calle. Rondan menores de edad y adultos prostituyéndose. Hay consumo de drogas, comerciantes y vecinos del sector lo convierten en basurero. Se escuchan con frecuencia los gritos cójalo, cójalo. Hay riñas y la sensación de inseguridad es inevitable. No puede una ciudad turística y pequeña como Armenia dejar que su Plaza Bolívar se deteriore. Baldosa que se parta, hay que cambiarla. Rejilla que se roben, hay que reponerla. El aseo debe ser permanente, los jardines deben lucir siempre como en primavera. Los monumentos tienen que brillar y el verde del gran mural no se puede desteñir. Tiene que oler bien la Plaza Bolívar, no puede haber basuras en las esquinas. La tarea es colectiva. Quienes la transitan y sus vecinos, con el apoyo decidido de las autoridades, deben desterrar al que quiera destruirla. De a poco, grupos delincuenciales y consumidores se han ido acercando a la Plaza Bolívar, aparecen en esquinas vecinas. Hay tiempo de actuar y salvar el emblemático lugar de la inseguridad y la incultura ciudadana. Tienen que poder llegar lugareños y turistas a la plaza a disfrutar en paz un buen café, leer la prensa, saludar al amigo, tomarse una foto, ilustrarse los zapatos. No puede nadie irse de Armenia hablando mal de la Plaza Bolívar. Pero para que eso suceda, al frente de esta gran cruzada se tienen que poner ciudadanos y autoridades. Hay que insistir en la pedagogía, acudir a la sanción moral, además de las acciones gubernamentales efectivas y de pulso firme para que dé gusto pasar minutos en la sala de la casa.